Bueno, pues ya estamos en el sitio donde vamos a hacer la exploración. Como veis, aunque poco vais a ver porque está muy oscuro, estamos en uno de los sitios más mágicos que pueda haber en Madrid y es algo muy único, ya que se trata del colector y el tanque de tormentas más grande que existe en todo el mundo. No sé si actualmente habrá alguno en construcción que sea más grande que este, pero a día de hoy os digo que como esto no hay nada en el mundo. Es muy raro que los colectores estén tunelados, o sea, hechos con una tuneladora, y eso en pocas ciudades se ve. En Madrid hay un par de colectores que están hechos así, y es una auténtica pasada cómo usan esta maquinaria para hacer estas grandes galerías. Deciros que, bueno, las dimensiones de lo que es el colector principal no me las sé exactamente, pero os puedo decir que más o menos se puede asemejar a lo que es un túnel de metro, por así decirlo. Vamos a estar recorriendo lo que es todo el colector y vamos a intentar llegar al tanque de tormentas, que ya os digo, es una pasada lo grande que es. Y para los que no lo sepáis, los colectores lo que hacen es coger el agua de la lluvia para que el sistema de alcantarillado no se colapse y que este agua no se vierta directamente lo que es en el Manzanares, en este caso porque estamos en Madrid. Este agua, el primero que cae de las lluvias, es el más contaminante porque tiene todos los ácidos que tiene la calle, y esto se almacena en los tanques de tormenta para luego llevarlo a las depuradoras, que lo traten y luego lo viertan a lo que es el río y para que no rebose. Deciros que la exploración que vamos a hacer tiene mucho riesgo, no nos hemos metido en el primer sitio que hemos visto. Sabemos en todo momento dónde hemos entrado, dónde vamos a salir, las salidas de emergencia, la longitud total que vamos a recorrer. También venimos más o menos preparados. Tengo aquí el detector de gases y de oxígeno, que en este caso no va a haber muchos gases porque lo que recoge estas galerías son agua de lluvia, por lo que simplemente nos tenemos que ocupar del oxígeno, que tampoco va a ser muy complicado porque ya está bastante ventilado. Hemos tenido precaución, ya que venimos en un día totalmente soleado. Ya sabéis que si va a llover o tenemos previsión de que pueda haber una lluvia, no bajar nunca aquí, porque esto se llena totalmente de agua, y si te pilla justamente lo que es en medio de ese túnel, la tromba de agua te va a llevar y te va a matar seguramente. Vamos a estar por esta primera zona haciendo algunas fotillos y luego vamos a recorrerlo todo. Así que nada, ¿preparado, Jota? ¿Listo? Bueno, vamos ahí. Bueno, pues ahora mismo donde estamos vamos a hacer la primera foto, ya que es un poco la zona donde se intercepta una parte de un colector con otro. ¿Qué caudal tiene? Sobre la rodilla, más o menos. Está lleno de telarañas esto. Hace meses que no pasa nadie por aquí. ¿Pero crees que se puede pasar por ahí y ahí abrir la puerta o no? La puerta está cerrada, repito, la puerta está cerrada. Alguien la ha cerrado. Vale, pues si necesitas ayuda para abrir la puerta, si quieres bajo ahora mismo. Vamos a necesitar ayuda, sí. Parece ser que desde la última vez que vinimos ha pasado ya bastante tiempo y la puerta se ha atascado un poco, así que vamos a ver si la podemos abrir, porque es la única forma que tenemos ahora mismo de bajar allá abajo. Uf, aquí huele... Ah, pues se ha abierto. Buah, ese agua está súper estancada, ¿eh? O sea, huele a pura mierda. Uf, qué rico. Uah, tío, huele... Ah, muy desagradable, muy desagradable. O sea, no os imagináis lo que huele aquí. Uf, tío, huele fatal, ¿eh? O sea, huele a la mierda concentrada de 1000 personas. Ese olor tan desagradable es un indicio de que hay metano, un gas que puede ser perjudicial si bajamos aquí. Y si no lo sabíais, pues no lo sé, porque podéis visitar a través de la tarjeta que dejo el manual que tengo del explorador, donde hago una guía sobre gases que nos podemos encontrar aquí abajo. Yo ahora mismo me voy a colocar justamente lo que es en ese saliente. Va a ser un poco complicado porque el trípode pues no se va a poder extender mucho. Y ahí tenemos la boca del colector, donde está J colocado, donde le daré instrucciones para hacer la fotografía. Decía que estaba comprobando hasta qué altura ha llegado el agua de la lluvia del pasado domingo, y si te digo que ha llegado hasta prácticamente el techo, unos 5 metros, no me creerías. O sea, es de locos meterse aquí. Hostia, me estás diciendo que ha llegado hasta arriba del todo, casi. Sí, sí, o sea, hasta arriba. No sé si ha dejado un margen de medio metro, pero nos comería vivos si esto se abre. Ahora mismo tengo ya la cámara posicionada. Voy a bajar un momento abajo porque quiero colocar una luz ahí al fondo. Y me va a dar esto mucho miedo porque, veis, estoy ahora mismo lo que es en el saliente. Por ahí tengo caída, por ahí tengo caída, y tengo que dejar aquí la cámara sola. Espero que no se mueva porque si se cae, hasta luego. Para que veáis, o sea, la cantidad de asquerosidad
¿Qué es esto? Fijaros que si meto el pie, se hunde. Imprescindible llevar botas impermeables, encima con la cámara en la mano. Voy a aprovechar que aquí hay un pequeño cablecito. Uf. Eso no ha sido bueno. Llevamos ya bastante tiempo andando, vamos a descansar aquí un poco porque también quiero aprovechar para hacer aquí algunas fotos que yo creo que pueden ser interesantes. Recordad traer siempre algo de comer y de beber porque nosotros ahora mismo no llevamos nada y me estoy descomponiendo literalmente. Quiero hacer hincapié en las dimensiones que tiene este enorme túnel, que es gigantesco, totalmente a oscuras claramente. Y no sé si lo escucharéis, pero por ahí se escucha el ruido del agua un poco discurriendo porque hay una salida de emergencia. Y por ahí al fondo es que se escucha como un estruendo que ahora se escucha abajo, pero tengo la sensación de que cuando vayamos caminando se va a ir incrementando. Ya llevamos bastante tiempo aquí abajo, yo creo que ya nos queda poco, más o menos tenemos trazado el recorrido y nada, yo estimo que menos de un kilómetro es lo que nos queda para llegar hasta el final. Es increíble la cantidad de ruidos que te puedes encontrar aquí abajo. Es como que, no sé, se te activa un poco el cerebro al escuchar todo lo que tienes alrededor y es realmente increíble. Vamos a ver si tenemos suerte porque recientemente, hace poco, llovió. Entonces ahora nos estamos dirigiendo a lo que es el tanque de tormentas, que es donde se almacena todo el agua. Entonces no sabemos exactamente la situación que nos vamos a encontrar, si va a tener agua, si no. Yo espero que podamos pasar. Esperemos que podamos pasar porque mira, justamente ahora mismo estoy viendo la luz. Tenemos que tener mucho cuidado ahora, bajar un poco lo que es el ruido porque a lo mejor puede haber gente. Deciros que justamente en este tanque de tormentas se han rodado algunas series, como por ejemplo La Casa de Papel, ¿no? Sí, la temporada 4. Entonces a lo mejor podéis reconocer algo de lo que sale en las imágenes. Pero bueno, sobre todo aquí mucho cuidado porque puede haber gente y puede ser bastante peligroso. Cuando estás en un sitio de estos, impone mucho respeto porque te ves súper pequeñito en una estructura tan grande y es que al fondo se escucha una tromba de agua, pero increíble. O sea, no sabéis la cantidad de agua que tiene que pasar por ahí, cosa que todavía no vemos porque está todo oscuro. Son muchos riesgos los que nos exponemos aquí, pero esto es increíble, esto es increíble. Guau, guau, peor, ¿eh? Pégate. Está inundado, ¿no? Guau, esto es muy extraño, hay mucho ruido aquí. Guau, flipas, ¿eh? Mira, mira, mira. La cantidad de ratas que hay ahí. Dios, ¿cuántas ratas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso está... Están hinchadas, ¿eh? Como veis, esto está inundado de agua. Es totalmente ahora imposible acceder. Escucho ruidos como si hubiera gente, tío. Son máquinas. Ya, pero si las máquinas están encendidas, quiere decir que habrá gente. Bueno, esto es un poco lamentable, pero os voy a poner un poco en la situación porque quizás no lo entendáis. Soy tan listo que para subir arriba decidí que lo mejor era esta rampa.
La cosa es que pasaban dos cosas. Uno, que tenía mucha pendiente, aunque no lo veis en las imágenes, la caída podía acabar en una tragedia bastante gorda. Y dos, que resbalaba un montón. Así que llegué en un punto de no retorno. Esto significa que no podía volver atrás y que subir me iba a ser muy difícil. Y nada, así me ayudaron. Está seco eso ya. Eso ese se me ha quedado. Qué cabrón. Super sneakers. Mira, y se pone a hacer el pino.